buenas a todos, viciados y viciadas del mundo. Hoy os traigo un nuevo live de GTA V, que llevaba ya mucho tiempo sin subir GTA V. Bueno, aunque tampoco, la verdad es que no he subido mucho GTA V, porque solo te he subido dos vídeos al canal. Y bueno, hoy os vengo a enseñar cómo es la sanidad en Grand Theft Auto V, y os vais a quedar alucinados. O sea, no, es ineficiente totalmente. Me cogí este coche que estaba por ahí empotrado, por ahí en medio, por no robar uno, aunque también lo he robado, pero lo he robado de distinta forma, ¿no? Y lo que vamos a hacer es atacar a alguien. A ver si tengo suerte y no viene la policía, que eso es importante también. Entonces, ajá, no, se ha muerto. Intenta atropellarle. Ahí a lo bestia. Bien, me ha hecho otro lío. Muy bien. A llamar a la ambulancia. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Vamos, que viene la policía. Thank you. Ya les he perdido un poco, pero no sé si va a valer, no sé si habrá pasado ya lo de la ambulancia o no. No, ya se han ido. Ya se han ido. Qué mala suerte, joder. Vamos a intentarlo en otro sitio. Y cogemos a este tío de aquí. Y bueno, la policía no viene de momento. A no ser que alguien la llame. Yo le llamo a la ambulancia. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Sanitario. Paramedics are en route to your current. En el camino les cuelgo. Tengo mi coche preparado por si tengo que huir. Voy a poner los puños para que no me acusen de asesinato. Y a ver si no tarda mucho en llegar esa ambulancia. Y veis lo que hacen los médicos. Médicos super eficientes. Ahí están ya. He visto ambulancias más rápidas. ¿A dónde cojones? Vale, ahí han parado, pero yo no sé si van a hacer algo o qué. Y se van. Bueno, ahí estáis viendo que, vamos, la sanidad, increíble, ¿eh? Por Dios, increíble sanidad, eficiencia, la sanidad de GTA V es increíble, eso no es lo que os quería enseñar, pero bueno, ya estáis viendo, hasta luego, vaya porrazo me he pegado ahí, ya estáis viendo perfectamente lo que pasa con la sanidad, y es increíble, pero bueno, voy a intentar otra vez más. Así pasa ya lo que tiene que pasar, por Dios. Hasta luego, señor. Madre mía, le he pegado ahí y encima le atropellan al pobre. Se ha caído una marca de sangre. ¿Otra vez? Madre mía. Así que necesitamos un médico de verdad, ¿eh? Mira toda la sangre ahí. Sanitario. Ah, por lo menos sí que no me ha visto la policía. Dato importante. Si no, luego me toca huir. Como siempre, me voy a quitar este pedazo de arma que no pinta mucho en esta escena, ¿no? Madre mía, le van a atropellar otra vez. Uf. A ver, ya suena cerca la ambulancia. Por Dios, que ahora salga bien. Después de 8.000 intentos. No sé por qué hoy no me sale. Y aquí van.
Esta es la eficiencia sanitaria de GTA V. ¿Qué tal está, señor? Creo que está bien, ¿no? What the fuck, dicen por ahí. Le miran muy bien. Miran ahí, le miran. Interesante. Está apuntando algo ahí, parece. Y atención, parece que se han cansado ya, ¿no? Pues se van. Se van, la gente empieza a cruzar. La gente le pisa, no pasa nada. Y atención, porque según está colocada la cosa, creo que hasta le van a atropellar. O sea, que fíjate hasta qué punto. Uf, pero no le han atropellado, pero vamos, de milagro. Pero ya veis lo que pasa aquí. Que, bueno, algunas veces llega la ambulancia y ni siquiera se para o pasa por delante. Otras veces cuando llega, pues lo que hacen es... Bueno, ahí le pego un puñetazo sin querer, le pulsa el botón sin darle cuenta. Otras veces llega la ambulancia, se bajan y... Y bueno, miran a la persona herida, la miran y dicen... sí, está usted bien, ¿no? Tal cual, y acaban por irse y ni le tocan siquiera, ¿no? O sea, súper real. Y bueno, eso es lo que os quería enseñar. Aquí esta chica corre porque cree que le voy a hacer algo. Y nada, espero que os haya gustado este live comentado de GTA V. Suscribiros si todavía no estáis suscritos, darle a like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo gameplay de GTA V o de cualquier otro juego que me dé por subir, por Dios. Hasta pronto.